Así que, muy buenas tardes, estudiantes del primer nivel medio. Les habla aquí, como siempre, su profesor de inglés, Elias Rojas, junto con el tío Estefano, representando el equipo PIE. Traemos la continuación de la semana número 10 de clases, que estábamos hablando, como bien con los estudiantes que están aquí presentes, sobre nuestro famosísimo verbo to be. Como siempre les digo, si usted está escribiendo, si está tomando nota, por favor avíseme para yo poder hablar un poco más lento, para que usted tenga tiempo de copiar. O también, si es que yo sigo avanzando muy rápido y usted se quedó atrás, avíseme y yo puedo volver a la diapositiva anterior, siempre y cuando usted me lo pida muy amablemente. Y a la gente del futuro que está viendo este video, también les pido que si hay algo interesante que aparece en la pantalla o en las explicaciones, póngale pausa al video, tome notita y continúe viendo el video. Si hay alguna explicación no quedó muy clara, favor retroceder el video. Y también, si es la primera clase que ve, por favor, vaya a ver la clase anterior, la semana 10, parte 1, para no quedar un poco perdido con la materia. Entonces, continuando, si bien esta parte nosotros ya la vimos, hablamos de que si siempre va a ser ser o estar la traducción del verbo to be y de los distintos verbos to be que tenemos. Y en la gran mayoría de los casos sí va a ser así. Sí va a ser ser o estar. Pero en la mayoría de los casos, no siempre. Ayer nombramos algunos casos en que esto no ocurría. Que en inglés yo voy a usar verbo to be, pero que en español no se utiliza. O también que en español utilizo el verbo to be, pero que en inglés no se utiliza. Como es el caso de estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿cierto? I agree, I disagree. No uso verbo to be en inglés, pero en español sí. Estoy de acuerdo, yo estoy en desacuerdo. Lo uso. Lo opuesto, cuando hablamos de la edad en inglés, yo digo, por ejemplo, I am 29. En español sería yo tengo. No es yo soy o yo estoy 29 años. No, ¿cierto? Entonces, hay un par de excepciones al compararlo con nuestro lenguaje. Pero lo común es que en su gran mayoría de las veces el verbo to be sea ser o estar, obviamente adaptado según el pronombre que nosotros estemos utilizando. Por eso es que su uso es bastante similar al de nuestro idioma español, pero puede sufrir uno que otro cambio. Entonces, volviendo un poquito a la clase de ayer, nosotros el verbo to be lo podemos usar para muchas cosas, pero aquí vamos a ver solamente algunas que son como las más relevantes. Y ya saben, si no aprendes el verbo to be, hay tabla. ¿Ok? Lo podemos usar, como dijimos ayer, para describirnos. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, she is happy. Ella es feliz o ella está feliz. Estoy describiendo a una persona utilizando el verbo to be. ¿Ok? Dar a conocer cuál es tu trabajo u oficio, a qué te dedicas, ¿cierto? En este caso, he is a teacher. Él es un profesor. Ahí también voy a usar nuestro famosísimo verbo to be, como pueden ver aquí. ¿Cierto? He is a teacher. Así como cualquier otra persona puede dar su oficio. He is a butcher. She is a nurse. Él es un carnicero. Ella es una enfermera. He is a politician. Es un Profesor, político. ¿cómo se Dígame. dice cuando para una emprendedora? Se pronuncia entrepreneur. ¿Quieres saber cómo se escribe? Qué raro. Es bastante igual al español. Entrepreneur. Emprendedor. ¿Quieres ver cómo se escribe? Lo escribo en el chat si quieres. Ya, genial. Entrepreneur. Ahí está. Entrepreneur. ¿Es un emprendedor?
No especifica qué, emprendedor de qué, pero es, tú sabes, un emprendedor. No es una palabra que suene al menos muy bonita. Me refiero en inglés, su pronunciación es como medio extraña. Entrepreneur. También puedes usarlo entonces, como dijimos ayer, para expresar tu edad, ¿cierto? En este caso, vuelvo a dar ese ejemplo, I am 29 years old. Pero en español sería yo tengo 29 años. Cuando tú quieras expresar entonces tu edad de vida, vas a utilizarlo como el ejemplo que está aquí al último. I am, el número de tu edad, years old. Listo. I am 29 years old. Hay algunos que pueden ser 30, 30, ¿cierto? Tenemos distintas edades. Este curso tiene distintas edades, ¿cierto? Entonces lo podemos usar también para expresar nuestra edad. Pero, ¿eso es todo lo que podemos usar con el verbo to be? Por supuesto que no. Tenemos algunas otras opciones. Entre esas otras opciones, podemos decir, por ejemplo, podemos dar nuestro nombre. ¿Cierto? O sea, que nos podemos presentar. Puedo decir, my name is, mi nombre es. O simplemente, I am, y después el nombre. My name is Eliezer. O I am Eliezer. ¿Cierto? Yo le podría preguntar a cualquiera de ustedes ahora. Profesor, ¿y eso tiene alguna diferencia o es simplemente lo mismo? La diferencia está en la traducción, pero al final de cuentas puede significar lo mismo. Tú puedes decir, mi nombre es Eliezer, o puedo decir, yo soy Eliezer. Y se entiende que estoy presentándome, ¿cierto? Ah, ok. Exacto. Por ejemplo, tú, Natalia, ¿cómo te presentarías usando esas frases? Ah, igual como ayer, pero le dije, o sea, antes de ayer, my name is Natalia. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. My name is Natalia. Muy buena pronunciación también, te está saliendo cada vez más fluido. Te felicito. Has estado practicando, ¿eh? Muy bien. Thank you. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que me diga, por ejemplo, que me pueda decir su nombre? Pero con esa frase. Uno más. Ojalá que sea por micrófono, si es que es posible. Igual Nazaret, I am Nazaret, perfecto. Ahí vemos las mayúsculas, recordando que nuestro nombre comienza con mayúscula, ¿cierto? Muy bien, Nazaret. Muchas gracias. También podemos decir de dónde somos, de qué país, ciudad, comuna, pasaje, población, villa, no importa, de dónde somos. I am from, yo soy de. Ese from es de qué lugar, ¿ok? I am from Quillota. O, bueno, la mayoría de ustedes me imagino que son de Quillota, la mayoría al menos son de Quillota. Yo ahora vivo en Quillota, pero originalmente I am from Villa Alemana. ¿Cierto? Recuerden que los nombres de las ciudades no se traducen, al menos que sean ciudades muy, muy importantes a nivel global. Se nos cayó el tío Estefano. Ok, no importa. De todas maneras, bueno, espera, que el tío Estefano vuelve igual. Ahí volvió el tío Estefano. Ok, entonces podemos decir de dónde somos, ¿cierto? Recuerden, ciudades importantes son las que en su mayoritariamente tienen traducción. La gran mayoría no lo tiene. Ubicación. Podemos decir dónde está algo, por eso digo dónde está, ser o estar, ¿cierto? Verbo to be. Donde algo está, puedo decirlo con el verbo to be, ¿cierto? The book is on the table. The book is on the table, ¿cierto? El libro está sobre la mesa. ¿Ok? Puedo decir, por ejemplo, my beanie, que este sería mi gorro, my beanie is on my head. My beanie is.
Mi gorro está, my beanie is on my head. ¿Cierto? Entre otros. Entonces, recuerden, yo espero que todos ustedes estén así, igual como este meme. Espero que estén todos así ahora. Cuando por fin dominas el perro chubí, perfecto. Yo también me sentí así cuando lo empecé a entender. Vamos a hacer una pequeña actividad participativa, así que yo espero que los... Hoy empezó a llegar mucha gente más. ¿No es así? Tenemos 7 estudiantes acá. 7 personas. 7 personas listas para participar. Como siempre, agradecemos mucho que ustedes participen, porque después son muy considerados en la parte de la pregunta esencial. ¿Ok? Por ejemplo, en la pregunta esencial, si usted se saca un 6, no, le va a poner un 7, porque va a tener como un puntito extra si es que participa y entrega su pregunta esencial en caso de que la entregue con retraso o con errores, ni un problema. ¿Ya? Entonces, como siempre les pido, pues, dígame. Yo creo que eso debería funcionar cuando usted pide que uno haga 70 palabras. Pero... Ah, ya, lo que pasa es que en algunos casos, hubo muchos casos que les pedimos la semana pasada, o la antepasada fue, la semana pasada, pedimos que escribieran en la pregunta esencial 70 palabras, listo. Pero en algunos casos, algunos me escribieron menos de 10 palabras. Así que los envié de vuelta. Fue como, chicos, 70 palabras mínimo. Como no, yo. Tengo, no, es que tenías poquitas, pero no menos de 10 palabras. Pero en algunos casos era como muy, muy poco. Y se notaba demasiado. Pero, profe, tengo bonificación. Sí, pero la bonificación no te salva de un 1 a 7. Ojo. Agradezco, sí, que hay gente que participa sin necesidad de ¿cómo se llama? De querer los puntos. Cuesta chamullar, a veces cuesta chamullar, pero nosotros le explicamos muchas veces cómo hacerlo. Ok, vamos a hacer una pequeña actividad entonces. Recuerde, como siempre les digo, no es una actividad evaluada, pero sí te pido, por favor, que participes activamente. ¿Profesor? Usa solo tus recuerdos de inglés para responder y participar. Dígame, Adrianita. Después de tanto chamullar, vamos a poder vender lo que sea. Obviamente, van a ser los mejores emprendedores. Después vamos a ponernos con una pyme. Y ojalá, chicos, tratar de evitar usar nuestro celular o diccionario. Tratemos de usar lo que nosotros aprendimos durante las clases de esta semana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ordenar estas oraciones que están escritas de forma desordenada. Como siempre les digo, antes de comenzar, necesito algún voluntario. Luego de que alguien se haga voluntario, le doy la palabra y ahí podemos empezar a ordenar estas oraciones que están un poquito revueltas. Y ya la Camila y la Nazaret. Ok, primero Camila, después Nazaret. Perfecto, muy bien. Qué genial que quieran salir al tiro. Me pone contento que quieran salir a las actividades. Ok, Camila, tu oración va a ser la primera, que dice... A book is it. Tienes que escribirla o decirla de forma ordenada. It is a book. Eso fue muy rápido, que me llegó a dar miedo de lo rápido que fue. Pero excelente. Muy buen trabajo. Recuerden que el orden es pronombre to be. ¿Ya? Pronombre to be. Y si no ves un pronombre, busca, por ejemplo, el nombre propio o el de alguna cosa en algunos casos. Yo quiero esa de Chile. Tienen que salir 4 personas, 3 personas más para que te toque esa. It is a book. Muy bien, entonces, Camila, Nazaret, por favor, ¿puedes hacer la segunda? ¿Por qué? ¿Por qué lo escribe antes de que yo dé la... Está muy... dando la introducción para que la Nazaret pudiera
responder y al tiro. Bueno, déjenos rellenar, chiquillos, no sean tan rápido. Recuerden, la clase termina a las 5:30, necesito un rellenar. Pero muy bien, Nazaret. ¿Ya? Entonces sería, you are teachers. Ustedes son profesores. Okay, ¿quién puede hacer la siguiente? Voluntarios, voluntarias. Yo quedo igual. Ah, muy bien. Eso fue bastante obvio. Queda exactamente igual. Quería ver si los pillaba. Luego el camino fácil a la Natalia. Queda exactamente igual. Está ordenada. Ahora la Adriana, ¿no? Ahora quería salir. La Adriana quiere ¿cómo? Hacer. ¿Cómo? ¿Perdón? Me dijo que hiciera la otra, ¿no? No, hiciste la que tenías que hacer. ¿Está bien? Creo que fue muy fácil, pero si quieres hacer otra, bienvenida. La que sigue es I am OK. Perfecto. Como dijimos antes, también usamos el verbo to be para describirnos o para describir a otras personas. En este caso, estoy OK. Es como decir estoy bien. Como si ustedes recuerdan, Hey Arnold, hay un personaje que siempre decía, I am okay. No sé si recuerdan Hey Arnold, yo soy muy viejo. Eugene. Pero... Eugene, exactamente. Eugene siempre decía, I am okay. En inglés. Todos llevamos un Eugene en el interior. De hecho, Eugene se volvió parte de nuestra lengua materna, ¿cierto? Cuando decimos a alguien que tiene muy mala suerte o que se accidenta mucho, es como, ah, anda Eugene, ¿cierto? Ok, ¿quién quiere hacer la siguiente? Esta creo que es como la más difícil de todas. Merritt, Clara, R, Steve, and. La Camila quiere hacerla, ya. Ok, Camila Araneda, por favor. Adelante. La Adriana ya está lista para hacer la siguiente, la que viene después. Clara and Steve are married. Perfecto. Aquí en este caso no teníamos pronombres. Pero sí teníamos nombres de personas. Clara and Steve are married. Es así mayúscula, Mary. Muy bien. Ya ando subiendo un poquito, perdón. Clara and Steve are married. Perfecto. Voy a achicar un poquito la letra de este. Y me queda el último que va a ser para la Adriana que quería hacerlo. Muy bien, Camila, te felicito. Muy buen trabajo. I am from Chile. Perfecto. Excelente, 777. Muy bien, ya se ordenamos nosotros estas oraciones que estaban un poquitito desordenadas, un poquito mezcladas. Para que recuerden entonces, tratemos siempre de encontrar pronombre to be y después el resto, ¿ok? Es muy probable que nosotros no conozcamos absolutamente todas las palabras del inglés, pero sabemos que pronombre to be es el orden principal. Si no hay pronombre, busco una cosa de lo que se esté hablando o las personas a las cuales se le está hablando, ¿ok? Muy bien. Tenemos otra actividad más. Esto es un poco más extraña. Lo que vamos a hacer ahora es que ustedes me van a ayudar a mí a completar una historia y después la vamos a leer en español, ¿ok? Yo les voy a pedir ciertas palabras y ustedes van a rellenarme esta pequeña como historia o biografía. Pero les pido, tratemos de ser lo más creativos posible. Esto tiene un poco de relación con el verbo to be y también con vocabulario que nosotros vimos en clases anteriores, al principio del año. Cuando hablamos de vocabulario,
Esto va muy, muy conectado. Así que, chicos, por favor. Sí, recuerda que Chile es con mayúscula. Estudiante, por ejemplo, dice aquí, hello, my name. ¿Cómo continúa esta oración? Con el nombre. Ya, pero falta algo antes. Is. My name is. Y ahora, esta es una historia de otra persona, que es como la biografía de una persona. ¿Qué nombre le podemos poner a esta persona? Puede ser un nombre chistoso, algo entretenido, algo creativo. ¿Qué nombre le podemos poner a este personaje? Chayanne. A todos les gusta el Chayanne, parece. Hay que ser torero. Ok, my name is Chayanne. I. ¿Qué va después del I? Am. Juan Carlos Modo, que puede haber sido también. I am. Y aquí me dice una profesión. Cantante. ¿Cómo se dice cantante en inglés? ¿Para qué lo va a decir? ¿Qué sé si no sé? Singer. Muy bien, Camila. Recuerda la palabra sing, es aquí, la palabra sing, cantar. Singer, cantante. Nuevamente, I. ¿Qué dijimos que va después del I? Am. I am really, estoy realmente, y dice un sentimiento. Happy. Happy. Muy bien. I am happy. Yo estoy realmente happy. Estoy realmente feliz. Excelente. Pasemos a la siguiente entonces. Ahora está hablando de otra persona. She is. Muy bien. Hoy la Natalia está como nunca on fire. She is 19 years old. Ella tiene 19 años. She, nuevamente. Is a, y tenemos que poner también una profesión. ¿Qué es ella? Doctora, pero no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice doctora? Ay, no. Ojo, Bored Beautiful no es un sentimiento. O si acaso, Bort sí es un sentimiento. Pero ahora hablemos de una profesión. Necesito una profesión para este otro personaje. Antes de pasar a la pregunta esencial de esta semana. A nurse. Ya, perfecto. Es una enfermera. Nurse. Okay, she is a nurse. We are. Are married together. Nosotros estamos casados. En inglés tú dices married together, como decir casados juntos. Me digo como si estuviéramos casados separados, pero bueno. Entonces, leamos lo que nosotros escribimos aquí. Dijimos, hello, my name is Chayanne. Hola, mi nombre es Chayanne. I am a singer. Soy un cantante. I am really happy. Estoy muy feliz. He is 19 years old. Chayanne con una de 19. Okay. She is 19 years old. Ella tiene 19 años. She is a nurse. Ella es una enfermera a los 19 años. Okay. Yeah. We are married together. Nosotros estamos casados. Okay. Perfecto. Estudiantes, muchas gracias por completar esta historia. Bastante extraña, sí, pero a los 19 ser enfermera, bien, está bien. Quizás era
un alumno prodigio, no sabemos. ¿Cierto? Pero de todas maneras pudimos completar nuestra historia sin mayores dificultades. A veces sí necesitamos algunas palabras de vocabulario clave. Pero, como todo tiene que empezar a llegar a su fin, esta semana tiene que llegar a su fin gracias a nuestra famosísima pregunta esencial de la semana. Y la pregunta esencial está regaladísima. Muy, muy regalada. Complete la siguiente tabla usando el verbo to be que corresponda. Al lado están los pronombres y usted tiene que poner con qué to be va cada uno de los pronombres que están ahí en ese orden. Ojo, estudiantes. Muy bien, Camila, muchas gracias. Ojo, estudiantes. No le estoy pidiendo que me traduzcan. No le estoy pidiendo que escriban las cosas en español. Solamente, no, tampoco le estoy pidiendo que escriban oraciones. Les pido nomás que aprovechen ahora de hacer la pregunta esencial primero. Y al hacer la pregunta esencial, aprovechen de hacerla ahora, si es que no la han hecho todavía, vayan a Classroom. Y lo único que estoy pidiendo de estudiantes es que ustedes me digan con qué to be va cada uno de los pronombres que aparecen ahí en pantalla. Tenemos el pronombre chico. Facilita, chiquillos. Va, entonces tenemos aquí hasta aquí. Está muy regalada. Sí, es tan fácil que la relación activa. Pregunta esencial. Disculpa, tío Estefano. ¿Alguna duda con la pregunta esencial de esta semana? ¿O quedó clarísima? Nazaret también la envió.